En el noticiero 90 minutos ya nos estamos preparando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano hoy miércoles 31 de agosto de 2016. Cerramos mes y empezamos este avance informativo con noticias no muy positivas. Lorena León, porque otra vez hay casos de irresponsabilidad de las EPS en temas de salud. Buenos días. Buenos días, Julián. Sí, nos encontramos con un nuevo caso de una mujer que le han realizado ya dos operaciones donde ha tenido varias complicaciones. Eso a causa pues de los médicos que han cometido varios errores en estas cirugías. Hasta ahora la mujer no la ha sido atendida, su EPS no le autoriza la revisión, los especialistas ni la nueva cirugía que deben hacerle. Hoy a la una para que conozcan la historia y miremos a ver qué ha pasado con Emsanar, que es esa EPS que todavía no le resuelve nada a esa mujer, luego de 4 meses de tener un karma total con esta EPS. Gracias, Lorena. Los invitamos también para que estén muy pendientes de toda la ampliación de Cali y de la región a través de nuestra página www.90minutos.co, a través de nuestras redes sociales en Facebook como Noticiero 90 Minutos. Saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos ven a través de nuestra señal en vivo y en Twitter como @noti90minutos. Ingresamos a esta sala de edición donde Miguel Ángel Palta ya se está listando para llevarnos todas las noticias judiciales hoy a la una de la tarde por Telepacífico. Miguel, buenos días. Buenos días. Hoy estaremos investigando un poco de la muerte de un parapentista, un reconocido parapentista que murió en la puerta de su casa ahí en el barrio de San Antonio. Algunos amigos en poco tiempo van a hacer una especie de vigilia, van a protestar por esta muerte violenta de este joven que al parecer fue asesinado por hurtarle un celular. Y también estaremos investigando un poco de la muerte de una modelo en Centroamérica, qué fue lo que pasó. Hablaremos con la familia a ver qué nos dicen sobre esta mujer pues que murió trágicamente en Guatemala. Gracias, Miguel Ángel. También buena jornada para usted, noticias judiciales que también usted podrá encontrar a través de nuestro canal regional Telepacífico hoy a la una de la tarde. Cerramos este avance informativo con Carlos Plaza, con las noticias deportivas. Cali sale hoy a definir el paso a la semifinal. ¿Contra quién, Carlos? Buenos días. Contra el Tolima y Ibagué, el Deportivo Cali va con la ventaja del 2-0. Espera pues ratificar el marcador y un buen resultado para avanzar a la semifinal. Tendremos lo de la etapa de la Vuelta a España. Termina con 9 kilómetros en ascenso, en la que Nairo espera seguir en la punta de la clasificación general. Y hablaremos de la Selección Colombia, que alista ya el partido de mañana 3:30 de la tarde ante Venezuela. Y hablaremos que Pekerman, desde que asumió la tricolor, no le ha podido ganar a Venezuela. Gracias, Carlos. Completísima información deportiva que ustedes deberá estar pendiente también a la una de la tarde. Como lo ven, nosotros ya nos estamos alistando para llevarles a ustedes la más completa información del suroccidente colombiano aquí en el Noticiero 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.